Bueno, seguimos en esta tarde del Viernes Santo y ahora nos venimos hasta la Capilla de la Soledad, apartado del centro de nuestra localidad, para grabar, para estar presente en la salida de esta Hermandad de la Soledad, esta hermandad de negro y blanco que en esta tarde, tarde-noche, hace su salida por las calles de la localidad un poco antes de la hora prevista, de las 8:30, ya que, como hemos anunciado anteriormente, van a cortar el recorrido, recogiéndose en esta ocasión a las 11:15 de la noche. No pasará por la Plaza Mayor para la estación de penitencia, pero sí van a ir hasta la carrera oficial de la calle La Plaza. A las 10:45 tiene prevista la llegada de esta hermandad a ese lugar. Una hermandad que lo tiene un poco difícil a la hora de tomar estas decisiones respecto al mal tiempo. Hoy, precisamente en esta noche, sube un poco la probabilidad de la lluvia a un 60%. Y la verdad es que desde esta mañana han mantenido varias reuniones en referencia a ver si podían salir, si no salían, ya que, como hemos dicho, es la hermandad que más apartada está del centro y que de un momento dado le puede caer un fuerte aguacero y estropear parte de su patrimonio, de este maravilloso patrimonio que tiene esta hermandad. Por lo que, después de varias reuniones con la hermandad vecina, la hermandad de Veracruz, que ha salido también hoy, y con el consejo, han decidido realizar la salida como la tenían prevista, pero recogiéndose algunas horas antes, debido a que parece ser que a partir de las 12 es cuando tiene la probabilidad más fuerte de la lluvia. Ya han salido todos los nazarenos del Señor. Vemos la bandera corporativa y el Señor, que poco a poco se va acercando hasta el exterior de esta puerta de la capilla, que tiene el nombre de la Virgen, de la Virgen de la Soledad. Una jornada de Viernes Santo, de dolor, que la vamos a ver a continuación. Preciosa la imagen de la Virgen y hermoso el Señor por estas calles de Chiclana. Hace un poco de viento y fresco también, pero tenemos que salir porque ya prácticamente son horas las que quedan para que finalice la Semana Santa. Queda muy, muy poquito y la verdad es que bueno, que tenemos que esperar prácticamente un año para volver de nuevo a estar viviendo esta Semana Santa de Pasión, esta Pasión de Cristo reflejada en nuestra localidad con todas las hermandades que hemos podido vivir desde Domingo de Ramos hasta hoy, hasta esta tarde noche de Viernes Santo, con el santo entierro, con la muerte del Señor, que lo vamos a ver entre esos cuatro hachones, esos cirios anchos que van escoltando la urna del Cristo yacente. Un momento de mayor dolor, una vez que han bajado al Señor de la cruz y es enterrado en el sepulcro. Presidencia de este paso con el vicehermano mayor de esta hermandad, Juan Antonio Peralta, que también estará muy orgulloso y es muy emocionado con esta salida que lleva esperando todo el año. Prácticamente, al igual que él, toda la Junta de Gobierno, todos los hermanos más cercanos a esta hermandad, que están activos durante todo el año, que eso es muy importante. Sufren muchísimo porque los días de la salida, como por ejemplo en esta ocasión ellos, el nerviosismo pueden con él y con ellos, con estos hermanos. Y la verdad es que la emoción que se vive es tan grande que el nerviosismo hace eso, ¿no? El estar siempre pendiente de todo, que no falle nada, que todo salga genial y que bueno, en esta noche, una vez que ya venga de regreso, ya vendrá mucho más tranquilo, ¿no?, toda la Junta, porque seguramente que harán un magnífico trabajo en las calles de la localidad.
una hermandad que ha realizado la estación de penitencia antes de salir, ya que, como hemos dicho, se ha suspendido la llegada a la Plaza Mayor por ese cambio de itinerario debido a ese tiempo que vamos a tener en esta noche, como hemos dicho, con un 60% de probabilidad de lluvia, y que esta hermandad ya le han pasado varias jugadas en varios años con esa lluvia que inesperadamente ha caído en muchas jornadas de Viernes Santo, y de los años se aprende muchísimo. Entonces ya lo mejor que puede hacer hermandades como esta es pensárselo varias veces antes de poder salir por las calles de la localidad. Cuerpo de acólitos del Señor del Santo Entierro y el paso, ese paso pintado en caoba oscuro, anuncia la llegada del Santo Entierro del Señor, y ha muerto y sepultado. El incienso es el perfume más hermoso de la primavera, de la cuaresma. Es el que anuncia la llegada del Señor, el que perfuma a los cortejos procesionales, da ese toque especial a la Semana Santa, a las hermandades. Y en el fondo de este paso vemos a la Santísima Virgen de la Soledad, hermosa, con toda la candelería encendida, que probablemente no la vayamos a ver por las calles debido a este viento que nos azota, y que ahí aguarda el momento en el que vaya a salir por las calles de nuestra localidad esta hermosa Virgen de la Soledad, tan querida por Chiclana, por este pueblo en el que ella siempre ha estado presente. Silencio rotundo, el paso del Señor, solo con las voces de sus capataces de esta cuadrilla que viene de San Fernando de nuevo para cargar al Señor, y que son los pies de esta urna, son los pies de este entierro del Señor, para que pueda procesionar por las calles de nuestra localidad en esta noche de duelo. Paso que lleva ese color en los cirios, en las velas, ese color de la muerte, color tiniebla, que se representa y que escolta de alguna manera al Señor ya muerto en esa urna de cristal y madera, que fue restaurada en el año 2006 para que pudiera procesionar de nuevo, ya que dejó de hacerlo por ese deterioro, y que ha ganado muchísimo más el paso de esta manera, quitando ese monte, porque antes salía el Cristo con una cama que se le hizo, ya que, como hemos dicho, dejó de procesionar con la urna. Y en el año 2006 esta hermandad decidió restaurarla para que pudiera seguir saliendo el Señor como lo hacía siempre, con esta urna. Detalles como el esorno floral de este paso, sobrio, rancio, elegante, en el que está compuesto con esos cardos secos, siempre vivas, en malva y en morado, la flor del algodón, esparraguera y helecho. Esas son las flores del Señor, que con una rosa que va dentro de la urna, la rosa roja, representa la sangre, la última gota de sangre del Señor, ya una vez enterrado. Buena para la cabeza. Buena para la cabeza. Vamos con la foto. Sí, no se nota, mano. Buena para la cola. Buena para la cola.
Cabeza a la izquierda. Bueno, Bartazo, mano. Bueno, Bartazo, tiramos las patadas al sol. Déjate de hoy. Vamos a seguir. Ya tenemos al señor muerto en las calles de Chiclana, en esta jornada de dolor, en esta jornada de mayor dolor que vive Chiclana con la muerte del señor. Ya la pasión del señor finaliza en este Viernes Santo. El domingo de resurrección ya veremos al Señor triunfante, resucitado por las calles de Chiclana, y de nuevo esperar al próximo año para otra pasión, para revivir otro momento. El alcalde de nuestra localidad, José María Román, preside este entierro del Señor, acompañándolo detrás con los miembros de su corporación. Miembros de su equipo de gobierno, y detrás de ellos todos los hermanos mayores, representaciones de las hermandades de Chiclana, encabezada por el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, con Juan Rodríguez Tenorio, y con todos los hermanos mayores y con algunas representaciones que van acompañando a esta hermandad en esta noche de dolor. El sol casi se nos va, pero los últimos rayos están iluminando este cortejo. Ahora, para recibir a Nuestra Señora de la Soledad, estos son los nazarenos de su paso, que lo abre este estandarte, uno de los estandartes más antiguos que posee la hermandad, bordados en plata, que abre este cortejo procesional de la Hermandad de la Soledad. En esta ocasión, los capirotes blancos y esa túnica color negro. Una hermandad también bastante antigua. La imagen de la Santísima Virgen es de las más antiguas de nuestra localidad de Chiclana. Ha sido venerada en el convento de San Martín, en el ya destruido convento de la calle Convento, y que ha estado también en San Telmo, ha estado en la Iglesia Mayor, ha estado en Jesús Nazareno. Y finalmente, después de llevarse muchísimos años en la capilla del Santo Cristo, le realizan esta capilla, ya que la suya estaba en ruinas, y en el 1996 de nuevo viene la Santísima Virgen hasta su casa de nuevo, para estar desde entonces hasta ahora repartiendo ese amor, esa ternura, en una carretera que llega al cementerio, y que ella es la que ampara a todas esas personas que con esa tristeza van a ver a sus fieles difuntos. Justamente en lo alto de la fachada, en la puerta principal, hay un escrito precioso que pone: "O vosotros, todos los que pasáis por el camino, atended y ved si hay dolor semejante a mi dolor". Qué dolor más grande viviría la Santísima Virgen al ver a su hijo crucificado y muerto. Terminan los nazarenos del primero de los tramos. El segundo lo abre los más pequeñitos de estas hermandas, algunos que van de nazareno vestido, otros de monaguillo. Y qué mejor manera que abrir el otro tramo con el banderín de grupo joven. Aquí está la juventud de esta hermandad, las que en algún futuro serán los que compongan, los que lleven a esta hermandad por delante. Segundo de los tramos con este banderín del grupo joven,
que fue realizado en el año 2008 por el aniversario del mismo, y que los une de esta hermandad, que podríamos decir prácticamente que son todos, porque hasta la Junta de Gobierno son personas muy, muy, muy jóvenes. Terminan los nazarenos, libro de reglas de esta hermandad, que como siempre digo, están reflejados ahí todos los estatutos, todas las normas que esta hermandad tiene que llevar a cabo. Siempre muy representativo con el escudo en dorado de esta hermandad de la Soledad. El hermano mayor Antonio Benítez, que junto al mayordomo de esta hermandad, hoy están delante de este paso para disfrutar de la salida de su Virgen, de la Virgen de la Soledad, una imagen, como hemos dicho, muy venerada, muy querida por Chiclana, que va tras, o en esta ocasión delante, de la Cruz del Señor, representando ese momento en el que la Virgen se encuentra sola en el Monte Calvario. Se escucha en el interior de la capilla el martillo, la primera levantada que le hacen en el interior, con esos costaleros que van portando a la Santísima Virgen, y que Israel Jiménez es el encargado de llevarlos en esta noche, de tocar el martillo, el capataz de esta hermandad. Una hermandad que tenía prevista la recogida a eso de la 1:30 de la madrugada, y que por motivo de ese tiempo, de esa amenaza de lluvia, han decidido adelantarla hasta las 11:15 de la noche. Una nota de prensa salía a la luz a mediodía informando de que esta hermandad, igual que la hermandad de Veracruz, hacía ese cambio de itinerario. Algunas nubes que se hacen presentes y que en algún momento determinado nos llega un poco a poner nerviosos, pero tenemos que estar tranquilos porque parece ser que el agua, en el caso en el que llegara, sería a partir de las 12 de la noche. Esperemos que el cielo aguante y que podamos disfrutar de estas dos últimas hermandades de la Semana Santa, que poco a poco se va acercando hasta esta puerta de la capilla que tiene su nombre, de la Virgen de la Soledad. Se para el paso con toda la candelería encendida que va iluminando a la Virgen de la Soledad, una imagen preciosa, con un dolor tan comprimido, tan entrante, que cautiva a todas las personas que se ponen delante de ella. Tiene una mirada que te clava, una mirada profunda, unos ojos negros que son totalmente preciosos. Unas lágrimas de emoción en el interior de este templo, porque saben que la reina del Viernes Santo, la Soledad de mis amores, va a salir en breves segundos por las calles de nuestra localidad en una jornada de Viernes Santo, que seguro que, aunque va a ser corta, será intensa. Thank you.
Pues tenemos a la Santísima Virgen de la Soledad ya por las calles de nuestra localidad. Una salida seria, emotiva, emocionante, de dolor, una salida fúnebre que se ha llevado a cabo y que ya la tenemos por las calles de nuestra localidad, por las calles de nuestra Chiclana. A pesar de que ese viento de levante está azotando en este lugar, en Chiclana, en estos momentos. Es una tarde-noche genial y muy sentimental para muchas personas que vienen a ver a la Virgen salir y que tenemos prácticamente toda la calle repleta de personas que vienen a esta hermandad a verlas, rezarle, a simplemente ver el rostro que con solo mirarla te tranquiliza y te da paz. Aprovecha para intentar encender esos cirios, esas velas de los candelabros de las esquinas. Y a ver si se nos afloja un poco el levante y podemos ver toda la candelería encendida durante toda la noche para iluminar a la Virgen de la Soledad en esta jornada de Viernes Santo que va llorando, va sufriendo a los pies de esa cruz que con el sudario que se ha utilizado para bajar al Señor está ahí entrelazado entre la cruz y esas escaleras que han servido para subir, desclavar al Señor y bajarlo con esas sábanas blancas. Un paso exornado de una manera extraordinaria, original,
que, bueno, he tenido también ese honor de hacerlo con esta querida hermandad que para mí es la que más llevo en el corazón desde siempre, ya que siempre he pertenecido. Y que bueno, que el dolor que tengo por no salir acompañando a la Santísima Virgen es muy grande, pero estoy aquí para comentarles a vosotros de la manera que puedo, sin que la emoción me inunde, para poder llevarles a casa todo lo que se está viendo en estos momentos. Es un esorno que he tenido ese placer, como decía antes, de esornarlo, y va solo de hortensias blancas. Un esorno serio, elegante, que siempre intentamos esornarlo de una manera original, distinta a las demás. Ha sido un esorno totalmente acertado, en forma de pirámide hacia arriba, esa forma cónica tan seria, y que le da un toque muy especial por eso, por ser ese esorno tan distinto a los demás. Al igual que la Santísima Virgen luciendo esa tela dorada sobre el rostro, que le resalta aún más los rasgos de la cara, esa tez tan pálida. Y que bueno, a pesar del cielo como lo tenemos un poco cubierto, gris, esperemos que aguante y que podamos seguir con ese caminar de la Santísima Virgen por las calles de la localidad, ya hasta la carrera oficial de Chiclana. Gracias a Dios tenemos allí ese resguardo de la iglesia de San Telmo, hermandad que pertenece prácticamente allí, que algún momento dado que esta hermandad tenga que tirar para algún sitio, lo hará sin duda alguna hacia la iglesia de San Telmo. Hay veces en los que nos confiamos mucho del tiempo que nos puede dar ese pequeño sustito. Lamentablemente no podemos hacer nada, no podemos aguantar el tiempo. Vemos en el fondo de la Santísima Virgen el cielo azul y esos últimos rayos del sol que van iluminando esas nubes blancas, que esperemos que todas las que vengan de allí vengan todas tranquilas, sin bulla, y que podamos ver a la Santísima Virgen, como hemos dicho, durante todo el recorrido. Seguimos en directo en esta salida que se realizaba a las 8:30 y ahora mismo son casi las 9 de la noche y que ya va en dirección hacia el centro. Voy a leer una nota de prensa que me pasaron para que podáis estar informados del itinerario que va a recorrer esta hermandad. Ahora mismo se encuentra en la calle La Viz. Pedro Vélez, Loreta Lorenzo Delgado, irá hacia el Retortillo, la calle Mendaro, la plaza, carrera oficial a las 10:45 de la noche, Padre Caro, Vega, plaza de Jesús Nazareno, plaza de Retortillo, doctor Pedro Vélez, Loreta Lorenzo Delgado, plaza de Adolfo Suárez, La Viz, y a su templo a las 11:15 de la noche. Pues de esta manera, con la Santísima Virgen que poco a poco se nos va hacia el centro, nos vamos a despedir de este lugar y vamos a seguir disfrutando de esta jornada de Viernes Santo en Chiclana de la Frontera.